¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos información de cómo y cuándo se cobra en agosto la tarjeta alimentar. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. El Ministerio de Desarrollo Social decidió pagar todo el monto junto el tercer viernes de julio. Desde el mes de mayo se venía cobrando en 4 cuotas iguales todas las semanas. Este mes de agosto el pago se realizará el tercer viernes, es decir, el 21 de agosto para quienes dispongan de la tarjeta en forma física, y quienes no la dispongan se le depositará en la cuenta donde cobran la AUH o la AUE. El monto a cobrar, si tiene un hijo, es de 4.000 pesos y para quienes tienen 2 o más, el monto es de 6.000 pesos. La carga de la tarjeta que no se gaste en el mes se perderá y no estará al mes siguiente disponible. Por eso, si en su saldo de julio dejó 500 pesos, en el mes de agosto ya no dispondrá del dinero para gastar, ya que la tarjeta se descarga. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog tramitesycobrosanses.blogspot.com. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.